će se 1-2. Tamo je ključan bio penal Marquez u 77. Jedna zanimljiva situacija kada je dva puta igrao igrač Emeleka rukom u kazanom prostoru, nenamjerno, ali dovoljno da omogući gostima da pronađu svoje mjesto u narednoj fazi natjecanja. Dobar centar, šut u sredinu, evo gola! Evo gola, tamo je Bonzo naciljao, naredio i sada je došla do poravnanja momčad. Mando otra vez largo pelotazo. La va buscando por este lado Melano. Melano que viene la pinchó y está. Deja para Ruiz Rodríguez, acompaña Albornoz, va Gigi de 9, Albornoz que la deja de frente el Pupa Heredia, vino con Gigi, viene para Heredia, abierto Ruiz Rodríguez, mira el área, mete el centro Heredia, Gigi, ¡gol! ¡Gol! A pegarle a Aguirre, mete el centro pasadito Aguirre. Dobije šansu, kada govorimo već o ekipi Talleresa, samo da ispratimo ovaj napad. Heredia, Heredia, nije loše dodavanje, da vidimo ima li penala, ima. Kako loša... Responde en el fondo el Lobo y sale Ayala. Ayala para Paradela y explotando la banda derecha va otra vez el Caco. El Caco solo está comba. Dásela Maxi. Aquí está el cordobés. Se toma la pausa. Y justito a tiempo Heredia dando todo también el decano. Dando todo un equipo. Aquí atropella Marcelo Ortiz, quitó muy bien Harrison Mancilla, de lo mejorcito en cuanto a incorporaciones, buscaba por allí el Pupa Heredia. Parecía una decisión muy optimista, pero terminó siendo un gran remate. A Romero. A ver esta. El remate al arco. ¡Gol! Ahí va Rizzo Patrone. Metió el centro. Arriba. Termina despejando Alcaraz. Tiene que estar la contra con Montoya. Racing. Intenta recuperar la tanda. Un rebote. Atención. Le quedó a Melano. Melano está. ¡Gol! Monzón. Irá para pegarle Luciano Fabián Monzón, la dejó correr Heredia, va para Lotti, viene para Heredia, entra Toledo, lo tiene, tiró, ¡oh, increíble! Lo que se acaba de... Se venga Milano, va Milano, el cruce el torito, gana bien Milano, la hizo bien Milano, le picaron, apertura hacia la derecha, va a quedar primero el jugador de San Lorenzo, trabó y ganó Heredia, Heredia al arco, se la quedó. Sacando Marcelo Ortiz, Milano. Toque por abajo, remata el arco, tapó Moyano, no pasó el peligro, lo tuvo otra vez Heredia, señora, sí, señor. Los amistosos, los otros tres, Francia, Rusia y Panamá, y dos de Sudamericana. Se viene Atlético, la pelota de Heredia para Milano y el pelotazo, tapa Gagliardo, acaba de salvarse Arsenal, señor. Ganó el equipo de Pilar, le quitó el invicto a Boca, ganó 3-2. Todo mañana por Tenet Sports, la perdió San Lorenzo en la salida, el remate de afuera, por arriba. Otra vez San Lorenzo se equivoca.
Otra vez San Lorenzo. Albertengo. Ahora sí, Candia. Sacando de cabeza esa pelota Carrera. Heredia y el autopase. Heredia y el balón. Y por el otro lado, Carrera. Y va Carrera, va, se desespera Carabajal. Corta Carrera. Ahí va para manejar esa pelota Monzón. Pasa por encima Monzón. Ya viene el centro contra el área. Se queda Marcos Díaz. Señoras y señores, saque de arco. Por la izquierda y como lateral se supone que, pero si no hay asociación, muy difícil que pueda tener un papel protagónico. Señoras y señores, quiere tranquilidad Atlético con otro. La pelota la está buscando Acosta. Atención. Hacia adelante Martínez Cuarta. Ataca Atlético Tucumán. Allí venía Heredia. Le queda la pelota a Fernández. Viste para Heredia. Está habilitado. Heredia. Gira Heredia. Descargó. La pelota en el medio campo que en el primer tiempo todavía más. Así la metían para Toledo. La aguantó. Insiste. Va Toledo. Toledo. Encaró. Busca el centro. Ahora Mario rebote. Toma Carrera Caire. Lo busca el Lobo. 8 minutos. Por bajo con Cuadra. Con él está Heredia. Arranca Cuadra. Bien por él, el ex almirante Brown. De semana en la derrota en el clásico ante Atlético Nacional. La pelota la va rechazando Andrés Mosquera. Así responde Heredia. Toledo. A dar la vuelta, Bernabéi. Abierto Andalaucha Acosta. No sé si responde la pregunta, no, medio relator. Claro. Más claro imposible. El Pupo Heredia que recupera. Lagos va. La frenó ante. Esperando a Lotti, esperando el Chino Rojas. Pasa por Acosta. La tiene el capitán. La sesión de Heredia, no podía Lotti, lo sorprendía. Heredia no, Lotti sí, vino para Heredia mano a mano y va Chávez. Deja... La pelota la va limpiando para Heredia. El toque para Milano. Otra vez con Heredia. Aquí va Fernández. Atención, lo adivina Torres por ahora, pero igualmente centro. El saque del arco dice... Hizo el gesto que iba con la cabeza y él levantó también la pierna, marcándole que era jugada peligrosa. Ya le pegaba Marcos Díaz. Atención, que va por esa pelota Atlético. Ya le va a quedar para Laucha Luchetti. A marcar va Campuzano, que está molestado. Señoras y señores, se viene Atlético Tucumán. Está mal parado Boca Nesta. Desesperado para volver. Está por acá el jugador de Boca, Paul Fernández. Está mal parado Boca Nesta. Vino al centro. Bufarini que la sacaba. Yo que estaba solo. Se ve que nadie le gritó. Y la va tomando Castro ahora. La pierde Castro. Lo van a presionar. Cabral que la saca en este viandazo para Lagos. Tocó de primera y vino para el Pupa Heredia. Y atención, Heredia que la entrega bien para Lotti. Sóbrelo por el medio. La pedía Lustiza. Vino con el taco para el Pupa. Heredia que hizo la pausa. Deja atrás. Vino con Bravo. Toca con Fernández. Está hablando con De Paoli, con Manuel De Paoli, el asistente del ruso Zielinski. Va a ingresar el mediocampista. Se viene el ex Gimnasia entonces. Exacto. Era una de las variantes para ser titular. Bueno. La falta y este tiro libre para el Deca que busca el empate. Hay agotamiento en ambos, Fabi. Cabral para Heredia. ¿Se anima el Pupa? No, soltó para el Chavo. Ganó Mancilla. Piden infracción. Sí, señor. Falta del colombiano. Tiro libre para el conjunto. Le pegamos a pelota Ortiz. A buscarla en lo alto iba, intentando para salvar Lotti. Abierto para izquierda estaba Heredia. El que marcaba yendo la pelota era Lisandro López. El árbitro entiende que había falta del primer central de Boca.